Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente en El Resaltador y vamos a compartir ahora el primer resumen informativo de esta semana. Pero la realidad es esta, que hoy Lucayoli se encuentra con un montón de sucursales que ha cerrado. Se hicieron cargo de sacar 3 trabajadores, 2 del convenio nuestro y 1 de camionero. Uh-huh. Y en Saturno, 2 vendedores, que tenían antigüedad también. Se llegó a un acuerdo de no estar en contra de la obra, pero sí están en contra del lugar donde se quiere hacer la obra. Sí que coincidimos que la obra se tiene que hacer en otro lugar, más precisamente en el balneario El Cóndor, porque ahí está la casa central del casino. Rechazar el recurso de casación interpuesto a Fojas 1-9 Vuelta de Autos en representación de Jorge Villegas y, en consecuencia, confirmar el punto segundo de la parte resolutiva de la sentencia 10/16 de la Cámara Tercera en lo criminal de General Roca. Hicimos, digamos, una propuesta a los vecinos de firmar unas planillas rechazando precisamente los tarifazos. Entonces, un poco la idea es reforzar esto del rechazo total a los tarifazos y bueno, ir viendo qué medidas se arbitran para que no suceda, digamos, posteriormente. Como que un poco los relatos se basan en esos desencuentros cotidianos que se producen y que de algún modo en esa vida nuestra está también la posibilidad de generar una opción distinta de vida. Y bueno, como que a veces es reflejar ese acto de conciencia, ¿no?, para que sea posible. Así que alrededor de 150, ¿no?, va a ser el cierre final con un tema que está ya para todos, y cada espacio va a hacer su propio repertorio. Bueno, ahí compartíamos, ¿no?, la variedad de noticias que quisimos resaltar en esta semana, algunas con invitaciones para los próximos días. Recordemos que nosotros grabamos este programa los días viernes, así que los invitamos para mañana a ver a los pequeños grandes músicos, el domingo a ver las opciones en el Teatro El Tubo. Y también queríamos destacar algunas noticias que nos parecen realmente muy importantes y que por eso eran parte del resumen informativo de la semana. De estas noticias hay algunas que queremos resaltar de manera especial. Estamos comenzando en Patagones esta semana, en Viedma la semana pasada, el segundo cuatrimestre en las escuelas, en los jardines de infantes también. ¿Cómo se viene este segundo cuatrimestre? Las docentes, los docentes están por estas horas pidiendo que se reabran las negociaciones salariales. ¿Cuál es el panorama en la provincia de Río Negro, donde ya hubo un encuentro paritario? ¿Cuál es el panorama en la provincia de Buenos Aires, donde las clases comenzaron parcialmente porque ya esta semana varios trabajadores de la educación hicieron medidas de fuerza? Bueno, el siguiente informe trata de responder un poco a estas preguntas.
En este momento los índices disponibles que tenemos de inflación, ninguno de ellos da un nivel de aumento de precios superior al salario que nosotros ya estamos pagando. Entonces creemos que no están dadas las condiciones para abrir nuevamente la discusión sobre el salario. Lógicamente no concordamos con el análisis que hace el Ministerio de Educación sobre los índices de inflación. Eso pone a caras de la organización sindical que vamos a convocar a un congreso y no se descartan medidas de fuerza. La provincia va a empezar a tener ingresos de ese 3% de la coparticipación. También dijimos que el gobierno provincial tiene que luchar por lo que le corresponde a la provincia, que no es el 3%, sino el 15% de devolución, y seguramente antes de entre el 9 y el 10 de agosto, como fecha tope, se va a llevar adelante este congreso donde vamos a evaluar toda la situación nacional, provincial y la falta de respuesta del gobierno provincial sobre el segundo semestre. Fundamentalmente la situación por la que se lleva al paro es lo devaluado que está siendo el salario docente en provincia de Buenos Aires. Digamos, a principio de año se cierra una paritaria con alrededor del 30%, pero en esa paritaria hay una cláusula firmada que tenía que haber un monitoreo constante de los índices inflacionarios. Bueno, eso no se dio en ningún momento y la situación actual es que tenemos un aumento en dos partes, porque recién estamos recibiendo la segunda parte, un 30%, y la inflación ya, en índices oficiales, no lo decimos nosotros, que está cercano al 50%, o sea, esto, perjudica terriblemente a nuestros salarios. Es una situación muy compleja. A nosotros en una primera instancia nos han llamado a una mesa de diálogo paritario en el día 9 de agosto y ya nuestro secretario general, Roberto Baradel, ha dicho que de no haber pronta solución a todo esto, a todos nuestros reclamos, el 11 de agosto va a haber un paro. Por ahora, sin ofrecimientos de aumentos salariales, la semana que viene hay congreso de la UNTER, los trabajadores de la educación de Río Negro van a definir cómo continúan y en la provincia de Buenos Aires, ya lo escucharon, si no hay una recomposición salarial, el próximo 11 de agosto se va a vivir una jornada de paro. Pero además de este tema, hay otros que queremos seguir resaltando. Estamos realmente muy preocupados, conmocionados por lo que está sucediendo con Lucas Muñoz, un joven que permanece desaparecido, otro joven desaparecido en la provincia de Río Negro. En este caso, un trabajador de la policía, de una de las comisarías de la localidad de Bariloche, y mucha realmente conmoción alrededor de este caso, que ya tiene a 6 policías imputados. La mayoría compañeros del propio joven que permanece desaparecido. Quienes están imputados, esta determinación se ha tomado, la tomó el fiscal de la causa, en primer lugar porque un grupo de estos policías, el mismo día que desaparece Lucas Muñoz, realizaron una especie de allanamiento, un allanamiento ilegal al lugar donde él estaba viviendo, muchos dicen para tratar de borrar pruebas de lo que estaba pasando con Lucas o de cosas que Lucas sabía y que, eso sería el motivo de su desaparición. Otro policía, el único que permanece detenido, es porque trató de desviar la investigación haciendo aparecer que Lucas estaba en Catriel, comprando, ¿cómo lo hizo? Bueno, comprando un teléfono a su nombre en otra localidad. Por estas horas, la investigación continúa sin demasiadas pistas certeras. Nosotros nos seguimos preguntando dónde está Lucas Muñoz y nos seguimos preguntando qué pasa con la policía de Río Negro que se carga sobre sus espaldas una nueva desaparición. San Carlos de Bariloche, donde ustedes saben, lamentablemente ya van 20 días de la desaparición de Lucas Muñoz, el policía que fue desaparecido hasta ahora por los rumores que hay, por sus propios compañeros, por la policía. La verdad, muchas preguntas se abren. También es inevitable pensar en lo que pasó en Semana Santa, con los femicidios, con la desaparición de Micaela Bravo, en la cual también se sospechó de la forma de rastrillaje, de búsqueda de personas que tuvo la propia policía. Además, sumarle a esto, que a horas de desaparecido Lucas, un policía desde Catriel compra un chip
a nombre de Lucas Muñoz. La tenemos en línea con nosotros, a la hermana de Lucas Muñoz, a Paola Muñoz, para preguntarle a ella cuáles son las sensaciones que están ocurriendo a esta hora y si hay algún tipo de novedad. Por eso yo desde un principio sospeché de la policía, porque muchas cosas te vas enterando por los medios antes que por la persona que debería informarnos. Hay cuestiones que, no sé, sí, cómo se manejan. Por favor. Es muy raro que haya aparecido y que esta persona lo haya hecho sabiendo que se estaba buscando a Lucas, que él vaya a comprar. Es como que vos no sabes si pensar que es un inoperante, sí, o que quieren, sí, plantar otra prueba. No sabes qué pensar. Bueno, tienen mucho miedo y odio también a la policía. Y porque te dicen que no pueden creer que lo que está pasando. Y bueno, ya nos habían nombrado a los jefes. Salimos una tarde a pegar la foto de mi hermano y bueno, una señora pasa al lado nuestro y nos dice, ese jefe dice, ya lo viene haciendo, es un corrupto. Dice, él anda con su familia tranquilo y usted es desesperado. Lucas sabía algo. Así, comentarios así nos tira la gente de los jefes esos que fueron separados. ¿Separaron policías por esta causa? Sí, sí, a partir de la investigación judicial. Hay 5 o 6 efectivos policiales que tienen algún tipo de... O sea, que están siendo investigados por algunas causas, en algunos casos directa al policía, en otros casos conexas a la desaparición. Teniendo en cuenta la magnitud que ha tomado el caso, ¿en la cúpula puede llegar a haber cambios? No, absolutamente para nada. Luca bajó del colectivo a la 1:30 de la tarde y de ahí quedaban creo que 100 metros para llegar a su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que pasó ahí en esos 100 metros? Se encontró con 2 compañeros. ¿Habrán investigado bien a los compañeros esos que estaban ahí, que se encontraron con Luca? Que después miran para atrás y lo ven en un corso y después no lo ven más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando con la policía de Río Negro? Y también en este programa queremos referirnos a la situación de otros trabajadores. Por estas horas hay familias en Viedma, en Patagones, que la están pasando realmente muy mal. Concretamente esta semana hubo 5 nuevos despidos. Los trabajadores de comercio nucleados en el Sindicato de Comercio de Viedma se declararon en estado de alerta y movilización a partir de los despidos en Lucayoli y en Saturno. 5 trabajadores entre las 2 empresas. Pero también preocupa lo que sucede en otros comercios. Desde la Cámara dicen que ha habido una baja en las ventas. Hay preocupación por el cierre de algunos negocios. Y también el intendente de la ciudad se refirió a este tema. Así que vamos a compartir la voz de trabajadores, de comerciantes y también de las autoridades. Vamos a declarar una alerta de movilización a raíz de, sobre todo, el despido de estos trabajadores, tanto de Lucayoli como de Saturno. Pero bueno, la realidad es esta, que hoy Lucayoli se encuentra con un montón de sucursales que ha cerrado. Y el dato para permanecer con esta, había que... se hicieron cargo de sacar 3 trabajadores, 2 del convenio nuestro y 1 de camionero. Y en Saturno, 2 vendedores. Si bien es cierto, también vamos a hacer un acuerdo con ellos en la dirección de trabajo, el cual un compromiso de que de acá a fin de año no haya ningún despido. La baja en venta, o sea, a la situación que sucede ya en todo el país y que se ha venido evidenciando en el último tiempo, se ha venido agravando, se agrega la obra de refuncionalización, que es una obra que nosotros apoyamos y valoramos desde el inicio. Lo que no entendemos es el por qué se extendió tanto los plazos de ejecución, porque el comerciante puede tolerar y lo han hecho, hay que reconocer, estoicamente y sin protestar durante muchísimo tiempo, pero ya sigue, la situación es insostenible y los comerciantes están desesperados. Muchos han cerrado, otros están pensando cerrar. También vamos a resaltar una de las manifestaciones, de las movilizaciones que hubo esta semana. Vecinas y vecinos de Viedma se nuclearon contra los tarifazos en los servicios de gas, de electricidad. Recordemos que están frenados por la vía judicial estas medidas del Gobierno Nacional, con lo cual quienes hayan recibido facturas con aumento no tienen que pagarlas, porque las empresas ahora son las que están
obligadas a refacturar. Si ya pagaste, te tienen que hacer una nota de crédito para próximas facturas, pero el temor que tienen muchos, no, mejor la pago porque si no me pueden llegar a cortar el servicio. Esto está frenado por la vía judicial y ahora la pelota está de la cancha de las empresas. Son las empresas las que tienen que refacturar. Se están haciendo un poco los sotas y por eso también ha habido algunos reclamos en estas semanas, específicamente a las empresas que brindan los servicios aquí en nuestra zona, Camusi en el caso del gas, Edersa en el caso de la luz, porque tienen la obligación de hacernos llegar a nuestros domicilios las facturas sin la aplicación de los tarifazos. Esta semana dos movidas, una la veíamos en el resumen informativo, vecinas y vecinos que presentaron firmas en Defensoría del Pueblo para que no haya, digamos, que no tengan vigencia las facturas con aumento que ya se vinieron y que no se vengan nuevos tarifazos. Y también este jueves por la noche en la Plaza Alsina, concentración de vecinas y vecinos para repudiar los tarifazos, pero también para expresarse como pueblo y expresar el apoyo incondicional a las madres de Plaza de Mayo y especialmente a Eve de Bonafini luego de las últimas medidas dictadas por la justicia. Tenemos un resumen de lo que pasaba en la Plaza Alsina. El pueblo argentino, ¿no? Con mucha bronca por estos tarifazos. No podemos dejar que los compañeros, que la gente laburante esté pasando por esto. Vinimos como Frente Estudiantil, primero. Estamos acompañando la movilización popular, intentando ponerle un freno, una llamada, un alto a este tarifazo que nos afecta a todos. Lo veníamos pensando desde un principio, ¿no? Cuando a la gente le toque el bolsillo, lo decíamos, ¿viste? Creíamos, ¿no?, que la gente iba a salir a la calle. Y yo creo que se dio. El colmo ya no se puede más. Por más que vos trabajes, no te alcanza el dinero. Vamos a hacer ruido, vamos a ensordecerlos, para recordarles que hay un pueblo que se ha organizado, que sabe de resistencia, pero también sabe de conquista de derechos y de soberanía popular. No al tarifazo, basta de ajuste, fuera Aranguren, si tocan a Eve, nos tocan a todos. Libertad de Milagro Sala, Frente Ciudadano de Viendo Patrones. Y vamos a meternos ahora en el último resaltado de esta semana, porque en el último tiempo viene generando polémica el precio de la carne en nuestra comarca. Bueno, ahí compartíamos algunas imágenes. Hubo acá compañeros que decían, ¿qué es eso que aparece en pantalla? Dicen que hacía rato que no veían una chuleta, una tira de carne de asado, más aún. Pero bueno, queremos hablar de ese tema, abordarlo. Hemos invitado, como les habíamos anticipado antes, a Ricardo Karlovich, que es periodista, es de aquí de nuestra zona y está haciendo un trabajo, una investigación sobre este tema. ¿Qué tal, Ricardo? Hola. Bienvenido. Gracias, muy amables. Gracias por aceptar la invitación, por la espera. ¿Es así la carne acá? ¿La estamos pagando más cara que en otros lugares? Yo creo que sí, que Viedma paga, el conglomerado, paga la carne más cara del país proporcionalmente hablando. Es decir, en cualquier otro lugar donde hay frigorífico, donde hay plantas frigoríficas, la relación, en Viedma se paga la carne más cara del país y ahí están las pruebas, digamos, están los precios. O sea, tener el frigorífico cerca debería ser un beneficio para nosotros, tendríamos que pagar menos. No sé, o por lo menos pagar lo mismo que se paga en otros lugares. Ajá. Porque la diferencia en el valor del ganado en pie
las diferencias en la industrialización del producto no existen. Es decir, ¿cuánto más paga el frigorífico local el kilo de ganado en pie que un frigorífico en Bahía Blanca? Bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué estamos pagando proporcionalmente la carne más cara que en otros lugares? Creo que primero porque es un monopolio que tiene una autoridad total en el mercado, que no se aplica la ley 25.156, que es la ley antimonopolio, la ley antitrust, que no se aplican el articulado de la ley de defensa del consumidor. O sea, es un monopolio porque hay un solo... Es el único, no puede haber otro, porque hay una resolución que impide que haya otro. De hecho, se cerró Paita, el frigorífico que estaba enfrente de Fride, se cierra cuando se impone que el único frigorífico con tránsito federal en 280 kilómetros a la redonda es Fridevi. Y si no puedes vender carne en Patagones, ¿cómo haces? ¿Para qué querés una planta en Viedma si no puedes vender en Patagones? Porque de hecho cruzar el puente ya es tránsito federal, es otra provincia. Bueno, vos sabés, Ricardo, que a raíz de conocer tu investigación, de leerla muy detenidamente, nos preguntamos y quisimos conocer también qué es lo que argumentan desde el frigorífico, porque no solo vos, sino distintos sectores vienen haciendo acusaciones bastante concretas, que la carne la estamos pagando muy caro y que Fridevi construyó de manera ilegal un monopolio en la zona. Si te parece, escuchamos lo que desde la gerencia del frigorífico dicen al respecto. Sí. Hasta el año 2013 nosotros podíamos ingresar a Hacienda del norte del Río Colorado y también ingresaba carne con hueso, estamos hablando de la Patagonia Norte A, que es nuestra región, y también ingresaba carne con hueso, y hasta ese momento no había diferenciales de precio prácticamente entre lo que era Viedma o Río Negro con Bahía Blanca y otras ciudades del norte de lo que es el Río Colorado. Ahora bien, ¿qué pasó? Para no escaparme al tema del monopolio. Nosotros caímos bastante la faena y empezamos a recomponer de a poco. Hoy tenemos una faena cerca de los 4.800 animales promedio mensuales y algunos mataderos y plantas frigoríficas de la provincia de Río Negro y básicamente, que eran chicas, crecieron mucho más que nosotros. Y a partir, por ejemplo, ahora hace 2 meses que se unificó toda la Patagonia, también empezaron a venir a comprar hacienda a la región, frigorífico de Trelew, frigorífico de Jacobás y de otros lugares. La verdad es que la hacienda está mucho más, o sea, está más cara que en el norte y la carne obviamente está más cara que en el norte. Uh-huh. En Viedma tenemos los precios más baratos, eso es constatable contra una comparación homogénea. Contra agarrar dos cadenas de supermercados que estén acá o tres y las mismas cadenas con la misma carne en otros lugares, y yo te diría que en Viedma están precios relativamente más baratos, te reitero, hay que comparar calidades y demás, que en el resto de la Patagonia. Ahora, si lo comparamos con Bahía Blanca, estamos más caros que Bahía Blanca. Esto es real. Lo que sí quisiera aclarar es que Fridevi, desde que se cerró la barrera en el Río Colorado, no comercializa sus productos en Bahía Blanca. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de relación ni comercialización en Bahía Blanca ni en ninguna otra zona al norte del Río Colorado. Sí tenemos, o sea, tenemos como clientes a cadena de supermercado como Jumbo Disco Vea, como la Anónima, bueno, la Anónima no está en Bahía Blanca, pero como la Anónima, como Walmart Chango Más, bueno, y otras que por ahí se me no recuerdo en este momento, que pueden llegar a tener alguna boca en el norte, que pueden llegar a tener alguna boca en el norte. Bueno, esa es la voz oficial, ¿no? Desde la... Él solo dice lo que pasa. Ajá. La página oficial de Fridevi dice lo que le dice, que son proveedores de El Bea. El Bea el martes y jueves de la semana pasada vendió la falda de Fridevi a 49 pesos el kilo, mientras acá estaba a 92. Él solo dice lo que la investigación que llevamos adelante dice. Lo dice él, no lo digo yo. Como dicen los abogados, confesión de parte, relevo de pruebas. Seis Dedos, apenas le preguntamos por el tema del precio, se refirió a la barrera. Durante estas semanas ha habido toda una controversia con respecto a la barrera. Sí. ¿Es ese tema, digamos, está ligado? Yo creo que no.
No, porque algunos yo creo que la barrera va a ser peor. Yo creo que para responder a lo que no pueden responder, que es el valor de la carne, ¿cómo responden que a una carnicería de Puerto Madryn le bajan la media res más barato que a una carnicería de Viedma? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, le preguntamos y ellos dijeron que eso no era así. Bueno, pero yo les dejo la factura, chicos, y compárenla con una factura de una carnicería de Viedma el 15 de mayo, la misma fecha. Están las pruebas, digamos. La excusa de la barrera, además, se cae a pedazos. ¿Cuánto vale el kilo de asado en Río Colorado que está de este lado de la barrera? Ni idea. 92 pesos. Ajá. Y en Viedma vale 146. Sí. Se cae a pedazos la excusa de la barrera también. Y miente el señor Seidedos cuando dice que está más barato el precio que en otros lados. Él habló de la anónima, que él provee a la anónima. ¿Cuánto vale hoy el kilo de asado sin hueso, para no meternos en el tema de la barrera, en Carmen de Patagones, en la cooperativa que es la dueña de Fridevi? Hoy, 133 pesos. ¿Cuánto vale el kilo de asado sin hueso en la anónima de Comodoro Rivadavia? 79,90. Él mismo le corrobora a la gente de Viedma que paga la carne más cara del país. Esto es así, a ver, para explicarlo un poco más, usamos la palabra monopolio. El hecho de que todos nosotros seamos clientes rehenes de Fridevi es lo que hace que esto, que estemos pagando. Bueno, todos los días leemos, y además lo difunden entre bombos y platillos, que decomisaron 4 terneros, 8 vacas, qué sé yo, de gente que no carnió en Fridevi como obliga la ley. Hay mucha faena clandestina. La faena clandestina, es decir, Al Capone se hizo rico vendiendo whisky porque estaba prohibido vender whisky. Siempre el monopolio, la prohibición genera las alternativas paralelas, siempre. Este es un monopolio fagocitante, nos hace pagar la carne más cara del país, nos pone en riesgo de salud porque, tengo entendido, se utiliza el agua de red, tengo entendido que es el único frigorífico que tiene una pileta de desperdicios a cielo abierto, hoy en buena parte del mundo, dicen que quedan muy pocos, a 500 metros de un río. Hay innumerables testimonios de lo que sucede en cuanto al cuidado de la salud. La disposición vigente a nivel nacional impone que en los lugares de industrias de alto riesgo para la salud, el lavado de la indumentaria debe estar a cargo de lugares específicamente habilitados al efecto. ¿Sí? ¿En qué lavadero industrial habilitado lava la ropa de sus empleados Fridevi? En ninguno. Se la hacen lavar a los empleados. Eso desde ya es una ley que pone en riesgo, es una actividad que pone en riesgo la salud de los viedmenses. Ricardo, ¿qué solución le verías? Que baje el precio. ¿O que hace otro frigorífico? Debería aplicarse la ley antimonopolio, debería aplicarse la ley de defensa del consumidor, que la provincia adhiere, o que sea, el municipio más adhiere. Más controla Fridevi y no que hace otros frigoríficos. Sí, a mí el tema que se abra la barrera, en eso tiene razón. No implica, mañana se abre la barrera y no implica que paguemos la carne más cara o más barata. Él dice cuando se corrió 2013. En el 2013 a Fridevi se le dio un subsidio porque se iba a correr la barrera. Sí, sí. Es cierto. Por las dudas, digamos. Bueno, Ricardo, vas a presentar toda la investigación que estás haciendo. Sabemos que estás por editarla y publicarla, pero también la vas a presentar en una charla abierta a la comunidad, ¿no? Sí, será el día 12 de agosto, a las 19 en Brown 18. Y la semana siguiente en San Carlos de Bariloche, porque en Bariloche está pasando exactamente lo mismo, porque el tema de lo que era el frigorífico Arroyo, hay también allí una situación que ahora se ha generado un monopolio con los mismos actores. Bueno, te agradecemos mucho haber venido y bueno, seguiremos ahí atentos a... No espero que haya sido útil. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Hemos resaltado algunos de los temas que nos parecía importante tener en cuenta en esta semana. Como siempre, los esperamos. La próxima semana vamos a estar publicando a través de internet un nuevo programa
un nuevo El Resaltador. En nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y ENTV, será hasta la próxima. Y no se olviden, el domingo los esperamos, las esperamos en el Teatro del Tubo a las 8 de la tarde, que vamos a estar presentando ahí nuestra peli Las Opciones. Que tengan una muy buena semana.